Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal es Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. Estamos en esta feria especialísima de Adviento, acercándonos para al magno acontecimiento de la historia de la salvación, al magno acontecimiento de la historia de la humanidad. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume la naturaleza humana. Hermanos y hermanas, pidamos la internalización de este acontecimiento, como lo tuvo, por ejemplo, este gran santo Francisco de Asís. La familia franciscana estamos celebrando este octavo centenario de Grecho. En este año, ya prontito, vamos a celebrar 800 años que Francisco celebró, hermanos y hermanas, la Navidad, los nacimientos, la escena del nacimiento de Jesús lo debemos al poverelo. Él lo popularizó, lo extendió al universo católico con esa Navidad en Grecho. Y vamos a celebrar, o estamos celebrando, este centenario de Grecho. 800 años que este hombre de Dios, que este hombre que penetró místicamente con una inteligencia espiritual profunda, este acontecimiento, hermanos y hermanas. Francisco vibraba por esta fiesta a tal punto que dijo que es la fiesta de las fiestas. Una visión muy propia de él, pero sabemos que la fiesta de la fiesta, hermanos y hermanas, es la Pascua, que fue la fiesta que nos limpió. Estábamos sucios. De la Pascua, la muerte de Jesús, su resurrección, su pasión, nos limpió. Pero el pobre le dijo que la fiesta de las fiestas es la encarnación, hermanos y hermanas. La encarnación. ¿Qué se dio? La encarnación se dio, sabemos. Cuando María dijo sí, que de hecho es lo que celebramos el Evangelio de hoy. Son dos cosas diferentes. La encarnación es el sí de María. El 25 es el nacimiento del Verbo producto del sí de María. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos de pedir esta gracia al Espíritu Santo que nos conecte con el misterio de la encarnación. Con el misterio del nacimiento de Jesús, de su encarnación, el misterio que Dios decide asumir una naturaleza inferior, no solamente a la de Él, sino inferior a los ángeles. Por eso afirma Santo Tomás de Aquino, que aquí entró la soberbia del demonio. Cuando el Padre le hizo saber a todos los ángeles y arcángeles que en el devenir de la historia, en el decurso de la historia, llegaría un momento en que los ángeles debían postrarse, adorar a su Hijo, que tomaría una naturaleza inferior a la naturaleza angelical. El diablo entró en soberbia. Se perdió el diablo. Entró en soberbia por no inclinarse,
por no postrarse ante una naturaleza inferior a la de él. Te pidamos la inteligencia de este misterio para que nos asombremos, para que no podamos salir de ese éxtasis, de ese asombro místico. ¿Por qué Dios asume mi naturaleza? ¿Qué tengo yo? No soy buen mozo, soy feo. Es cierto que Él me ha creado, pero mi naturaleza no es divina, es humana. Bueno, Él asumió. ¿Qué vamos a hacer? Alegrarnos, darle gracias, prorrumpir en una alabanza eterna. Dios asume mi naturaleza. Es el misterio que nos estamos preparando para celebrar. Celebrar el versículo más hermoso de la Biblia, Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el versículo más hermoso de la Biblia. Juan 1:14. Si hoy, hermanos y hermanas, tenemos el Evangelio de hoy, 20 de diciembre, la Anunciación. La Anunciación. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Así anuncia el ángel Gabriel a María Santísima. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Fíjense que tres expresiones. Primero, alégrate. Alégrate, la alegría, que es una nota, hermanos, hermanas, la alegría es una nota esencial de un hombre despierto, de una mujer despierta, de un hombre iluminado, de una mujer iluminada, de una mujer en estado de santidad, en estado de gracia, de un hombre en estado de gracia, la alegría. Y María siempre vivió en un estado de gracia. Una mujer iluminada, una mujer despierta. Alégrate. A mí siempre me llama la atención, hermanos, hermanas, que Pablo coloca como el segundo fruto del Espíritu Santo, la alegría. El primero es el amor. El segundo es la alegría. Y el tercero es la paz. Entonces, la alegría, repito, es una nota esencial en un hombre despierto, en una mujer despierta. Si María, una mujer despierta, todavía se le agrega más, porque ahora ha sido elegida para ser la madre de Dios. Y por eso, hermanos y hermanas, es como una vez que Dios nos despierta, como comprendemos todo también. Hermanos y hermanas, el ser humano femenino, la mujer, es algo sagrado. Algo sagrado desde que Dios creó a la mujer. Este algo sagrado se eleva a la enésima potencia, lo más alto, infinito, cuando Dios decidió habitar en el vientre de una mujer. Ya por eso, ya por ese hecho, toda mujer debe ser vista como un ser sagrado, porque una mujer fue elegida para ser el receptáculo de Dios. La mujer merece respeto. Respeto sagrado. Por el hecho de que fue en el vientre de una mujer donde nació Dios. Quien comprende eso, ¿cómo se le ocurre hacerle daño a una mujer?
Porque un vientre, como el vientre de esa mujer, a quien yo le he hecho daño, no hay ninguna diferencia. El vientre de una mujer capacitado para recibir a un ser humano. Ese vientre es sagrado, ahí tuvo Dios. Tuvo Dios. Entonces, hay que comprender las cosas para actuar bien. Repito, cuando un hombre comprende que en un vientre femenino nació Dios, ¿cómo se me ocurre a mí hacerle daño a una mujer? El feminicidio, no. No, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. No, pues tú no sabes qué. En el vientre de una mujer, como el vientre de mi esposa, nació Dios. Eso es sagrado. Sagrado. Y aquí la importancia, hermanos y hermanas, como de la educación. Hace mucho leí un libro de un maestro budista. Maestro budista. Un tibetano. Que él afirmaba que cuando los chinos invadieron el Tíbet, estaban tratando de formar un ejército tibetano. Y un instructor le hablaba a un tibetano de matar. El tibetano se quedó así en el aire. ¿Y qué es eso? ¿Qué es matar? No existía en el vocabulario tibetano el verbo matar. No existía en el vocabulario tibetano el verbo matar. Matar, ¿qué es eso? No conocían eso. La cultura de la vida, hermanos. Entonces hay cosas que deben desaparecer del vocabulario de un creyente. Por ejemplo, un hombre y una mujer que se casan por la iglesia, el verbo de divorciar debe desaparecer de su vocabulario. Una mujer cristiana, católica, el verbo abortar debe... ¿Qué es abortar? Abortar. Hacer yo de mi vientre, donde un vientre femenino fuera el cetáculo de Dios, hacer de mi vientre un lugar de muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Desde cuando comprendemos las cosas, hermanos, en vez de la entendemos, actuamos según consecuencia. ¿Qué es matar? A mí me llamó poderosamente eso. Matar, pues, pobre tibetano se quedó. Matar, ¿y qué es eso? Matar, eso no existe. Mate, ¿por qué eso? Entonces, hermanos y hermanas, estos tres conceptos. Primero, alégrate. Segundo, llena de gracia. El Señor está contigo. Hermanos y hermanas, meditemos estos tres conceptos de el saludo del ángel. Y oremos, hermanos, oremos y trabajemos para que estos hermanos evangélicos, cristianos, que perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Un ángel, ¿cómo saluda a la Madre de Dios? ¿Con qué respeto? Y estos hermanos evangélicos hablando de María como una mujer cualquiera. Una pecadora que cometió pecado, que tuvo intimidad sexual con José. Nosotros no nos ponemos a poco la intimidad sexual, Dios la quiso. Pero María no tuvo. Ella fue virgen. Eso no tuvo intimidad. Yo no sé cómo es. Eso no tuvo intimidad sexual con ninguna mujer. Un hombre. Entonces, los hermanos evangélicos dicen muchas cosas, cosas feas de María, pecadora, una mujer cualquiera,
Esta mujer cualquiera fue saludada por un ángel. ¿Con qué respeto? Tres palabras. Alégrate. Segundo, llena de gracia. Tercero, el Señor está contigo. Hermanos evangélicos, ¿hay alguno por ahí que me está escuchando? Prediquen esto en sus iglesias. Tomen estos tres conceptos y desarrollenlo en una prédica. Palabra de Dios. Si ustedes ven un evangélico por ahí, díganle eso. Hermano, yo quisiera que hoy en tu culto tú me prediques esto de María. Palabra de Dios. Yo soy evangélico y le dan una importancia capital a la palabra de Dios. Hermano evangélicos, predíqueme esto sobre María. Primero, alégrate. Segundo, llena de gracia. Tercero, el Señor está contigo. ¿Cómo me gustaría que los hermanos evangélicos en su culto dominical, diario, pastor o pastora, predique esto sobre María? Palabra de Dios. ¿Esto en la Biblia? ¿Esto en la Biblia? ¿Prediquen esto? Entonces, hermanos y hermanas, digámosle hoy a los hermanos evangélicos que por favor prediquen de cuando en cuando, por lo menos una vez al año, prediquen a Lucas, el capítulo 1, verso 28. Hermano, ten una tareita ahí, predícame eso hoy en tu culto. Predícame eso, esa palabra de Dios, que predicar de todo la palabra de Dios. Predícame, alégrate. El sujeto de María. Predícame, llena de gracia. El sujeto, María. Predícame, el Señor está contigo. El sujeto, María. Predícame eso ahí. Y atención, lo dice un ángel, un ser celeste. No lo dice Fray José, no lo dijo Moisés. Elías, un ángel, Gabriel, uno de los siete ángeles que contemplan permanentemente el rostro de Dios. Un ángel. Entonces dejemos esa tareita, ¿verdad, hermano diácono, hermano evangélico, ¿verdad? Que nos prediquen ese texto ahí de Lucas 1:28. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Mandemos ese email colectivo, ese por WhatsApp, a todos los evangélicos que prediquen una vez al año Lucas 1, verso 28. Adoremos al Hijo de María. Y amado Jesús, piedad y misericordia de los evangélicos, y haz que ellos vuelvan pronto al redil de la Iglesia Católica. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio. Intimidad.
presencia, a adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice a cada ser humano que habita este planeta Tierra. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice nuestro planeta Tierra. Amén.